Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brian de Roller Coaster México y el día de hoy les traemos un nuevo video. Les hablaremos de lo que próximamente vendrá a Six Flags México en el 2020. Síganos en nuestras redes sociales como Roller Coaster MX y en Facebook como Roller Coaster México. Las vamos a dejar aquí abajito para que ustedes nos sigan. Acompáñanos a este análisis de Six Flags México. Como ya muchos saben, la cadena de Six Flags hace su anuncio cada año a finales de agosto. Sin embargo, a Six Flags México en los últimos años ha llegado la remodelación de la zona infantil. Esta zona fue inaugurada en el 2019, donde llegan los personajes de Bugs Bunny y también los de la Liga de la Justicia, reemplazando la antigua área del circo de Bugs Bunny, contando con 13 atracciones, 6 de ellas son totalmente nuevas. En el 2018 llega una nueva montaña rusa, basada en la temática de la Mujer Maravilla, finalmente llamada Wonder Woman Coaster. Tras varias especulaciones y rumores de que llegaría un nuevo juego al parque, se esperaba una atracción de clase menor, pero sorpresivamente se trató de una 4D Free Spin Coaster, la primera y hasta ahora única en Latinoamérica, y bueno, es una que sin duda alguna de las mejores. En el 2017 llega la realidad virtual a Medusa Steel Coaster, y llega Mardi Gras como parte de su nuevo espectáculo. Ahora bien, recordemos que Six Flags México en el 2020 cumple su 20 aniversario. Puede que sorpresivamente llegue una atracción extrema, pero ¿el parque cuenta con suficiente espacio para otra atracción? Vamos a revisar los espacios que cuenta Six Flags, donde es posible que puedan instalar la nueva atracción 2020. Tenemos 5 posibles lugares donde se puede instalar la nueva atracción 2020. Nuestra opción es el Pueblo Vaquero. En esta zona encontramos una icónica atracción que es el Huracán. Desafortunadamente en los últimos meses esta atracción ha estado inactiva. Sin embargo, muchas especulaciones sobre esa atracción dicen que es por falta de piezas. Entonces, supongamos si quitaran el Huracán, en este espacio podría llegar un ABC Rides Tower Vision. Sin duda sería una gran opción, o también debido al tamaño podría ser un Larson Super Loop, ya que estas atracciones en los últimos años han llegado a diferentes parques de la cadena Six Flags y por el espacio donde se encuentra Huracán puede ser una gran opción para que llegue a estar estas atracciones. Posibilidad número 2. Esta sección que se ubica en Polo Francés, antes conocida como Dolphin Discovery, cerró sus puertas debido a la ley que entró en vigor en la Ciudad de México, donde prohíben tener delfines y otras especies más. Sin embargo, es una zona amplia para que llegue una atracción en el 2020. Lo vemos con muy poca posibilidad, pero si llega a haber una en este espacio, yo pondría una San Perla Giant Discovery, ya que es un buen espacio para instalarse o remodelaría esta zona para futuros shows y espectáculos, dejando atrás la zona del Teatro Chino. Posibilidad número 3. Esta sección que se ubica en Pueblo Polinesio se encontraba Catapulta y El Curandero. Debido a que el espacio es mucho menor y con una gran cantidad de vegetación, mi suposición sería poner una Larson Super Loop o un Chains Freestyle que actualmente han estado llegando a Six Flags. Posibilidad número 4. Muchas especulaciones y rumores hablan del Teatro Chino en la zona de Hollywood, y esto es debido a la desmantelación del escenario y algunas marcas en el piso que hablan de una remodelación. Aquí puede llegar la nueva atracción 2020, y si habláramos que aquí fuera la zona de la nueva atracción, yo pondría un San Perla Giant Discovery. O si el parque decidiera poner su décima montaña, sería una Raptor Track Coaster. Es una montaña rusa única en el mundo con una caída de 90 grados y bueno, sería genial que el parque nos consintiera en su 20 aniversario. Posibilidad número 5. Estamos hablando del estacionamiento que se encuentra atrás de Superman El Último Escape. Sería muy poco probable, pero en efecto con un gran espacio para que llegue una montaña rusa. Y si llegara una montaña rusa, yo pondría a Raptor Track Coaster. De igual forma, pondría yo una San Perla Giant Discovery.
aunque les repito, esta sección sí se vería con muy poca posibilidad para que llegue una atracción en este año. Recordemos que estas son nuestras opciones de lo que puede llegar a Six Flags México. Dale like a este video y recuerda, el anuncio oficial se llevará a cabo el 29 de agosto y es donde sabremos por fin que llegará a Six Flags México. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda, suscríbete y comenta qué atracción te gustaría ver para el 2020. Adiós.